Muy buenas jefes, ¿qué tal? Bienvenidos al canal y hoy os traigo un nuevo vídeo de Clash of Clans en el que os voy a enseñar un pedazo de truco para ganar guerra de clanes que estoy segurísimo que os va a dar increíbles resultados. Pero antes de todo os quiero dar las gracias a mi amigo Androimer que me ha hecho el borde del canal que está guapísimo. Y aparte, como habéis visto, tenéis aquí el botón de suscribiros si aún no lo habéis hecho. Pues podéis hacerlo que es gratis y aparte de eso pues no vais a perder ningún vídeo mío nuevo. Así que nada, vamos a empezar con el truco. Así que nada, vamos al castillo del clan, le damos, vamos al registro de guerra y vamos a la última guerra que es en la que hemos hecho el truco. Y básicamente lo que hay que hacer es meter el último jugador, o un jugador mejor dicho, de nivel muy muy bajo. Muy bajo, estamos hablando por ejemplo como esta aldea, ayuntamiento nivel 3 con un baby cannon, que sí, que le van a hacer las 3 estrellas. Pero ¿para qué sirve esto? Esto sirve para que baje todo el nivel de todas las aldeas del clan enemigo y que nuestros espejos sean muchísimo más fuertes que los del clan contrario. Y para eso pues podemos hacer muchísimo más porcentaje que ellos, podremos hacer más plenos y podremos básicamente ganar de diferencia, como en esta guerra que hemos ganado 66 a 48 y ya os digo que no nos hemos esforzado mucho, ¿vale? Pero bueno, como veis aquí, fijaos todos los ayuntamientos 9 con 3 estrellas, fijaos, lo que sé, aquí las estadísticas, hemos pegado una paliza brutal y básicamente es porque el nivel de las aldeas era bastante más bajo que el nuestro. Pero bueno, vamos a verlo para que veáis aquí la... El ejemplo, ayuntamiento nivel 10, nuestro número 2, Julio, es un ayuntamiento nivel 10 bastante avanzado, reina 32, rey 34, muros bastante altos, 10 y 11, luego las defensas casi todas al máximo. Y luego vais a ver el número 2, el espejo, digamos, del clan contrario, el clan Megas, que ya con este nombre ya te puedes imaginar cómo son, o sea, imagínate. Vamos a verlo, le vamos a explorar. Y fijaos, el ayuntamiento 10 del número 2 suyo, mucho más fácil, lo podéis ver. Aquí, vamos, rey 20, reina 18, las defensas casi todas, el ayuntamiento 9 del 9. No me digáis que no hay, es que vamos, no hay ni punto de comparación. Pero bueno, si no lo creéis, vamos a ver, por ejemplo, el ayuntamiento 9 del 9, nuestro número 1, o sea, nuestro primer ayuntamiento 9 del 9, que es Alessandro, no, este es el suyo, vale. El nuestro primer ayuntamiento 9 es este, es Nerium. Y, vale, fijaos, ayuntamiento 9... Full, equipe, pues se podría decir, rey 29, reina 27, muros al máximo, defensas al máximo, todo al máximo. Y vamos a ver su primer número, ayuntamiento 9, mejor dicho, el número 9, que es Alessandro. Y mirad esto, no me, es que vamos, no hay por dónde cogerlo. Rey al 15, reina al 15, muros 9 y 8, vale, las defensas las tiene al máximo, pero que no es tan complicado para el ayuntamiento 9, pero es que la diferencia es abrumadora. O sea que ya os digo, con esto los espejos son mucho más sencillos. Puedes optar por las 3 estrellas. A ellos les va a costar muchísimo más hacer 2, incluso ya 3, ya ni te digo. O sea, ellos han hecho, bueno, han hecho, mira, 3 ataques de 3 estrellas y uno era a nuestro amigo el super, nuestra aldea esta Baby Cannon, la de Baby Cannon, que aparte es también estrategia, que los ataques de super pues los pueda usar, por ejemplo, para saber dónde están las trampas, para saber que tienen castillos en ataques bastante fuertes. Así que nada, jefes, este es el truco. Os lo podéis probar si os hace ganas. Ya os digo, nosotros lo hemos probado, pero no creo que lo hagamos esto, porque ya os digo, si somos 16 miembros y hay que quitar una aldea, quitaremos esta. Pero básicamente era para comprobar el truco y es cierto, y la verdad que es increíble. Si queréis probarlo con vuestros clanes, pues podéis probarlo y ya me dejáis en comentarios qué os parece. Así que nada, jefes, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya molado un montón, que os sirva de ayuda, que lo compartáis con todos vuestros amigos, con los miembros de vuestro clan, porque creo que es bastante útil. Si queréis ganar guerras fácil y rápido, pues creo que es la mejor manera. Así que nada, jefes, dale a like y suscribiros para más vídeos. Yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Boom!